Lista preliminar, te estoy hablando en este caso no de las elecciones, ¿eh? Lista un poquito más confirmada, no definitiva, preliminar de Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, de cara a la Copa América, la que va a arrancar el 14 de junio en Brasil. Casi 40. El límite para una lista preliminar es justamente ese, de 40 nombres. Después hay que bajarla definitivamente a 23. Mirá, tenés que saber que, por ahora, insisto, lista preliminar, Armani, Andrada, Musso, Marchesín, Rulli. Y vos ves colores diferentes, ves algunos en verde, otros en amarillo. El verde es, según la información que manejamos, fundamentalmente de Leo Paradiso, nuestro compañero que sigue, hace el seguimiento de la información de la selección argentina, los que para nosotros son los casi adentro de esta lista definitiva de 23, o la que se vendrá en el corte de lista de 23. Eso entre los arqueros, y seguramente entre Armani y Andrada, el de River y el de Boca, van a luchar por la titularidad. Defensores: Mercado, Montiel, Foyt, Sarabia, Otamendi, Kahneman, Pesela está con una lesión, hay que ver si después puede estar definitivamente entre los nombres de la lista, ¿no? De 23, exactamente, Pepe. Y Sigali. Montiel y Sigali se han sumado en los, te diría, últimos minutos. El defensor de River, el lateral derecho, y el muy buen defensor central que tiene Racing, Leo Sigali. Más nombres. Entre los defensores, Nico Tagliafico, gran momento en el Ajax de Holanda. El Huevo Acuña. Funes Mori, el ex River. Entre los mediocampistas, Paredes, Guido Rodríguez, el ex River, Lo Celso, el Tucu Pereira, Rodrigo De Paul, Nacho Fernández, otro de los nombres que se acaba de sumar, y eso también es posible que haya sido contemplado por un Saracho que está en esta lista preliminar, que hoy se ha confirmado, sufrido ayer un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho. El tucumano Palacios, Ángel Di María. Hablando de desgarros. Manuel Lanzini. Sí, señor. No seas malo, ¿eh? Iván Marcone, el mediocampista central que tiene Boca Juniors.